Iniciamos esta mesa de radicales con la noticia que se acaba de difundir, lo estamos grabando este mismo jueves por la mañana, del nuevo, digamos, paquete de funcionarios que van a servir en la siguiente administración con Claudia Sheinbaum. Y bueno, vamos a analizarlo en el siguiente Radicales, que de manera extraordinaria se publica, como digo, este mismo jueves, aunque su horario es de viernes a las 10 de la noche por Estudio B. Hoy lo transmitiremos también en Sin Embargo al Aire. Así que pues vamos a eso, volvemos. Había una cierta claridad en la primera presentación que hace Claudia Sheinbaum de qué es lo que quería decir con aquel paquete de invitados a su gabinete, al gabinete del 2024-2030. Hay una intención, le pregunto a Héctor Alejandro Quintanar, hay una intención en este nuevo paquete, ¿quiere mandar un mensaje Claudia Sheinbaum y cuál es si es que es así? Sí, yo creo que el mensaje es una cuestión que ya más o menos se delineaba desde la semana pasada y es algo que podríamos llamar como una continuidad con sello propio. De esta nueva ronda de funcionarios que acaba de hacer públicos como parte de su gabinete, que son Lucelena González Escobar a la Secretaría de Energía, David Krechenovich a la Secretaría de Salud, Raquel Buendrostro a Función Pública, José Antonio Esteva a Secretaría de Infraestructura y Edna Elena Vega a Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Me parece que la gran inercia es que se trata de ex colaboradores de ella en la Ciudad de México. Es decir, es una manera de darle una especie de como un voto de confianza a los funcionarios que estuvieron con ella en gobernando la Ciudad de México, que es una ciudad, la capital de México, podría contar como un país, es una entidad sumamente compleja, muy poblada, donde si se gobierna aquí se adquiere una gran experiencia digna de tratarse a nivel federal. Entonces, la mayoría de los funcionarios que hoy nombró como que los destapó para su gabinete vienen de esta administración que tuvo en la Ciudad de México y es una manera de darle el mensaje general al electorado de que va a haber continuidad con sello propio. Va a haber continuidad como fue el mandato en las urnas en el 2 de junio pasado y también hay una especie de no quisiera decir renovación, porque una de las cosas que se suelen confundir en el debate público es que cada sexenio debe haber una especie de borrón y cuenta nueva. Y cuando se trata de un proyecto, en este caso que ganó Claudia Sheinbaum, que pertenece al mismo proyecto de López Obrador, pues no tiene por qué haber ese borrón y cuenta nueva. Se trata de un grupo político, de un movimiento social, de un movimiento muy amplio que lleva articulado desde hace muchos años, entonces es normal que exista esta inercia y quizá lo novedoso es que se le está dando una oportunidad para fungir en como funcionarios federales a personas que ya lo hicieron en la Ciudad de México. Cuando López Obrador hizo esto, me parece que fue una experiencia relativamente exitosa, pues se trató de funcionarios de su confianza que ya habían dado muestras en la Ciudad de México de cómo trabajan y me parece que hoy Claudia Sheinbaum va en ese sentido con la experiencia de gente específica que ella eligió
en desde la Ciudad de México. Y solo cierro con esto, el caso de David Krechenovich me parece también muy, muy importante porque continúa esa línea que ya se anunció desde la semana pasada, del gran peso que va a tener la parte académica, la parte de estos círculos intelectuales universitarios. Krechenovich fue integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM por allá por 2008. Ha sido un académico de la Facultad de Medicina muy reconocido. En fin, me parece que su nombramiento hoy está muy, muy en esa inercia. Yo lo resumiría con eso. Es continuidad con sello propio. Como en el anterior paquete de designaciones, el primero, este segundo paquete de integrantes del gabinete de Claudia Sheinbaum tiene la característica de que son expertos en su área, en primer lugar. Y digo, y me quiero referir específicamente a cada uno porque, en efecto, habrá quizá no tan figuras tan conocidas como en el primer paquete, y sin embargo, la característica que en primer lugar yo advierto es la especialización. En segundo lugar, se trata también de por lo menos cuatro cuadros de la izquierda, que tienen ya una formación en gobiernos de izquierda, desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hasta el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y en tercer lugar, advierto también, salvo en el caso del secretario de Salud designado, también de una nueva generación. Son las tres características que yo en principio advierto en estos seis integrantes. Por supuesto, ya como lo había dicho la propia Claudia Sheinbaum desde la víspera del primer anuncio, Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda, que hoy formaliza, pues es uno de los seis del día de hoy. ¿Quiénes son los otros cinco? Bueno, además de Rogelio Ramírez de la O, otro experto en su ámbito, en una posición estratégica para el segundo nivel de la Cuarta Transformación, que es el secretario de Salud, pues es un experto. No diría yo que es cuadro de la izquierda porque tiene una enorme trayectoria académica y en el servicio público, particularmente en el servicio de salud, en el sistema de salud. El hecho, por ejemplo, de que haya sido director de uno de los institutos más reputados de México, que es el de Nacional de Nutrición, Salvador Subirán, lo acredita. Me quiero referir a los otros. Puede sorprender a algunos que Raquel Buenrostro sea designada secretaria de la Función Pública después de que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ocupó la titularidad del SAT, cobrando impuestos a los grandes contribuyentes, luego en la Secretaría de Economía y antes también en la Subsecretaría de Hacienda. Y yo pienso que es un nombramiento que tiene sentido, porque si algo le hace falta también al gobierno federal es eficientar la administración pública, romper con muchos cotos de poder que prevalecen, generar efectivamente condiciones de prevención para actos de corrupción y castigar los que se cometen. Por eso, alguien con el perfil implacable de Raquel Buenrostro me hace sentido en esta secretaría. Luego, Edna Jaime. ¿Quién es? Edna Vega fue directora del Instituto de Vivienda en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Muy cercana a quien hasta hace poco era subsecretario de la SEDATU, David Cervantes, que también fue muy cercano a Andrés Manuel López Obrador desde el gobierno de la Ciudad de México. Y Edna Jaime, como la propia Claudia Sheinbaum lo dijo, tiene la encomienda de construir 1,000,000 de viviendas. Doy un dato. Edna, como directora del Instituto de
vivienda del gobierno federal, construyó 400,000, particularmente en el sur sureste y en especial en el tren interoceánico. La vivienda para los afectados por pasta de conchos. Entonces, es alguien que tiene una especialización también. En el caso de la Secretaría de Energía, es estratégica, efectivamente, y pone a alguien de toda la confianza de Claudia Sheinbaum, quien fue su secretaria de Finanzas en la Ciudad de México. Y en el caso también de... Me refería a Luz Elena González y Jesús Esteva, otro cuadro ya también formado en los gobiernos de izquierda. Eso es. El dato que proporciona Claudia Sheinbaum, que conoció a Esteva en la construcción del segundo piso del periférico, justamente tiene que ver con esa trayectoria y esa biografía de este nuevo funcionario clave en el proyecto de Claudia Sheinbaum en la generación de polos de desarrollo, de generar las condiciones de infraestructura para el país, para capitalizar justamente la relocalización. Esa sería, digamos, mi primera visión de este nuevo equipo. Casi que vamos a hacer un programa calca del de la semana pasada. El perfil de los funcionarios es muy similar a los que analizamos hace una semana. Perfiles profesionales, perfiles técnicos. No vemos en ninguno de los casos, en ninguno de los seis casos, cargos partidistas. Tampoco los vimos, o políticos, meramente políticos, aquí sí. No los hay. Aquí no hay esta suerte de compraventas que se suele dar. Cuotas. Después de las campañas, cuotas, me das esta secretaría, no me das esta. Son elecciones muy propias de Claudia Sheinbaum, no parece que en este caso sean impuestas por nadie más, mucho menos por los partidos políticos. Vemos, esto es muy importante lo que acaban de decir, cuadros de la izquierda que han sido fogueados ya en administraciones anteriores. Para eso sirvió mucho las victorias en el Distrito Federal, antes Distrito Federal, para ir fogueando a estos funcionarios. El caso de Edna Vega, el caso de Jesús Esteva, el caso también de Luz Elena González. No hay improvisación. Eso es muy importante. No hay improvisación. Y no son tampoco, como suele también, o como solía suceder, personajes que no van a tener vida propia, que están ahí solamente como una suerte de, como títeres, y luego los que van a actuar son los subsecretarios. No, son personas muy cercanas a la próxima presidenta que van a tener mucho que decir. No veo relevo generacional, a diferencia de lo que mencionaba Álvaro. Me parece que la menor de estas personas debe tener 60 años o así, tal vez Jesús Esteva sea el más joven, pero Edna Vega ya tiene más de 60 años para arriba. ¿Edna González? Bueno, Lucena González debe estar en los 60 probablemente, ¿no? Pero no vamos a ver todavía personas más jóvenes. El caso de David Kersenovitz. Raquel Buenroso tiene 54 años. Ah, 54 años. Ah, bueno, entonces me desdigo. Nadie menor de 50. Kersenovitz sí tiene ya casi 80. Que es casi ser un niño. Y Rogel, bueno, para aquí mis dos compañeros. Para todos. Para mis compañeros. Y Rogelio Ramírez de la O, que hoy no estuvo presente, pues es una persona que también ya no es la más joven, por decirlo menos, ¿no? Yo veo que el segundo piso de la cuarta transformación de Claudia Sheinbaum se está perfilando como mucho mejor en el sentido de los nombramientos en el gabinete de lo que fue hace 6 años. Se está perfilando como un segundo piso mucho más profesional, mucho más capaz, mucho más técnico de lo que vimos en los perfiles hace 6 años. Yo creo que son muy buenas noticias para el país y traerán mucha certidumbre. La pregunta que queda pendiente, yo creo que todos hoy estamos esperando, era la Secretaría de Gobernación, un tema que sigue pendiente, la Secretaría de Seguridad sigue pendiente, y me parece que las dudas se van aclarando hacia el futuro, a ver qué nos espera la siguiente semana. Sí, sí hay como una expectativa, digamos, siguiendo ciertas inercias de quién queda en la Secretaría de Gobernación, pero yo digo que si algo nos enseñó la administración que termina el presidente López Obrador, es que ningún personaje, ninguna secretaría son por sí mismas poderosas si el presidente no quiere o si el presidente quiere.
Y creo que, por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Gobernación, no hago, por supuesto, menos, sobre todo porque hay dos mujeres involucradas en la Secretaría de Gobernación, pero el perfil daba para lo que AMLO quería que diera. Por un lado, la idea de que fuera en el arranque Olga Sánchez Cordero le daba, pues sí, la primera mujer, un perfil muy diferente al de incluso asesinos que estuvieron en la Secretaría de Gobernación. Y en el caso de la misma Luisa María, yo creo que ahí quería mantener el tema de mujer y darle el énfasis en la juventud y en la no perversión o la no perversidad detrás del cargo. Entonces, veremos si eso va a ser importante o no, el tema del nombramiento de la Secretaría de Gobernación, que en teoría tiene importancia administrativa porque maneja muchas oficinas y un gran presupuesto. Y luego, además, maneja la gobernanza, que no es menor. El tema de gobernanza es muy importante en este país y en cualquier otro país del mundo. Y luego, en el otro pendiente que queda también, el de seguridad, está resuelto. O sea, creo que, como lo hizo con el mismo Ramírez de la O, había la necesidad de tener contacto ya con las fuerzas de seguridad de Estados Unidos, y pues ya salió ahí Omar García Harfuch acompañándola en un evento. Entonces creo que esas dos, yo lo que veo en esta presentación es un interés de Claudia, teniendo ella la manera de presentar, por ejemplo, gobernación, que es muy llamativo. La intención de Claudia de presentar, uno, que moderniza la agenda del presidente López Obrador. Es muy importante, sí. La moderniza. O sea, es sí energía, pero es energía limpia. O sea, el perfil cambia, pues, ¿no? Sí es combate a la corrupción. Y si me dejas ahí, lo que subrayó Claudia Sheinbaum en el caso de Lucelena González fue justamente su perfil verde, por decirlo claro. Menos, ¿no? Paneles fotovoltaicos en la Ciudad de México, sus estudios es un retrato de ella misma. Pudiendo elegir, pudiendo presentar otras esquinas de su formación, otros temas de su formación, la presentación la torna verde en el caso de ella, ¿no? Entonces muy ahí sí hay una diferencia muy importante. Así es, le pone esas capas, layers muy concretos a este gabinete, se los pone ella con toda la intención. Y el caso muy notorio es el de la energía, porque esa energía sí nos importa mucho, pero es limpia. Y luego en el caso del combate a la corrupción, mira, yo pienso siempre, razono, que cuando el presidente hablaba sobre la urgencia de desmontar estos órganos que se crearon independientes, que se alimentaron con un montón de dinero para meter especialistas en la materia de combate a corrupción y de transparencia y demás, la idea del presidente de desmontarlo era muy buena, pero ¿sustituirlos con qué? Con el señor este que tenía en la Secretaría de la Función Pública. Que sigue teniendo. Que sigue teniendo ahí. O sea, que yo no supe bien qué fue de ese individuo. O sea, debió haber estado en la Secretaría de la Función Pública para poder confirmar esta agenda de desaparecer estos órganos. Un personaje con la presencia de incorruptible número uno, de vigor número dos, de tener deficiencia número tres. Que lo que tenemos ahorita, si me preguntas, yo no me acuerdo de su nombre. ¿Quién es? Sí. Roberto Salcedo, ¿no? De acuerdo. Pero lo que quiero decir es, no figuró. Y había interés de que no figurara. Ahora, Raquel Buenrostro puede estar perfectamente en Pemex. Se puede hacer cargo de Pemex. Raquel Buenrostro se puede hacer perfectamente cargo de una subsecretaría de Hacienda. Raquel Buenrostro se puede. Sí, fue oficial mayor de Hacienda, ya trabajó en Pemex, ya trabajó en el SAT, ya trabajó en Economía. Es un perfil muy armado. ¿Por qué mandarla? ¿Por qué incorporarla a la Secretaría de la Función Pública? ¿Cuál es el mensaje? No, yo te lo voy a decir yo. A ver. Pues, con toda certeza, era la mano firme del SAT
y ahora va a ser, y esa es la intención al menos de Claudia Sheinbaum, mandar el mensaje de que va a ser la mano firme de la Secretaría de la Función Pública, que se encarga de revisar al interior de la administración pública conductas que puedan constituir un delito, o por lo menos mantener la administración pública bajo los parámetros que debe mantenerse de limpieza, de transparencia, de eficiencia, una administración. Y yo creo que el mensaje de Claudia en ese sentido es clarísimo, es un 2.0 de lo que Andrés Manuel López Obrador hizo en el pasado. O sea, es la agenda de López Obrador, pero en un 2.0. Yo quisiera hacer una metáfora que a lo mejor nos ayuda a explicar este momento. Si ponemos esta situación de un cambio de era, en 2018, ¿qué ocurrió? Un cambio, que se buscaba un cambio completo de prácticas políticas, de manera del Estado de relacionarse con la sociedad, una nueva manera de gobernar, lo que López Obrador llamó un proyecto de cambio de régimen. Y bueno, ya han pasado 6 años de ese momento. En mi perspectiva, en mi interpretación, el trabajo de López Obrador no podía ser de otra manera. Fue más o menos como la de una persona que abre brecha a machetazos, ¿no? Así enfrentando las resistencias vigentes del viejo régimen, enfrentando no solo las resistencias de los adversarios, sino también las resistencias inherentes a todo proceso de cambio, a un camino intransitado. Es decir, se necesitaba ahí una especie de persona que con cierta firmeza, con cierta, incluso de manera un tanto a veces rústica, burda si se quiere, tuvo que abrir brecha. Me parece que lo que Claudia Sheinbaum anuncia con este gabinete es que ya reconoce que el sendero ya está abierto y ahora va por un camino mucho más técnico y con un entorno ya de expertos, de académicos, de gente que tiene este perfil para darle más soltura a este cambio de era. Yo lo podría comparar con lo que pasó, por ejemplo, en 2008. Ahora que se hablaba de este perfil de Luz Helena González a la Secretaría de Energía, porque hay que recordar que ese no es solo un área donde Claudia Sheinbaum es experta. Uh-huh. Ella tiene una trayectoria académica ahí y para ella es algo muy importante. Y además es uno de los fundamentos ideológicos centrales del Movimiento Regeneración Nacional. Morena no puede entenderse sin la parte identitaria de lo que tiene que ver con la soberanía nacional, específicamente relativa a la soberanía energética. Uh-huh. Vamos a poner otra metáfora para tratar de comprender el momento. En 2008, cuando Felipe Calderón propone la reforma energética privatizadora de Pemex, se dio una cuña parecida. ¿Quién estaba en las calles protestando? ¿Quién estaba en las calles oponiéndose? Claudia Sheinbaum. Sí, digamos, López Obrador y Claudia Sheinbaum y muchos otros, pero en las calles, en la protesta, en la denuncia de qué es lo que estaba mal con el viejo régimen, estaba López Obrador en la movilización, en la activación social para frenar una inercia privatizadora. ¿Y quién estaba encabezando los debates técnicos en el Senado? Claudia Sheinbaum. ¿Y comadelitas? Por eso la mencioné también. Ese es un atributo de Claudia Sheinbaum, sí. Haber estado con un pie en la movilización política que se necesitaba y otro pie en el Senado, en la mesa, en el debate técnico. Una de las mejores exposiciones de ese debate, donde efectivamente dijo, a ver, modernizar Pemex no significa privatizarlo, significa correrlo a los tiempos que vivimos, donde se necesita una transición energética, donde no podemos abandonar la soberanía. País que abandona su soberanía energética es un país vulnerable, pero también pensar en la transición a las energías limpias, etcétera. La exposición de Sheinbaum en aquel momento, junto con la de Javier Jiménez Espriu y la de Fernanda Campa, fueron de las más brillantes en todo ese debate en el área técnica. Y me parece que esto es lo que estamos presenciando. A un gobierno de López Obrador que se dedicó, así como en 2008, a contener las resistencias del viejo régimen, más o menos haber hecho lo mismo. Y ahora ya viene también Claudia Sheinbaum
que tiene esta experiencia también en eso, para darle una parte más técnica, más de transición hacia la nueva era que se quiere llegar. Es que por eso decía yo que el primer elemento es, una vez más, la especialización de los secretarios en sus ámbitos, desprovistos de una lógica de cuates y cuotas, desprovista de una lógica política y menos y partidaria. ¿A qué va llega Raquel Buenrostro, que quizás sea el nombramiento que más puede llamar la atención? Porque puede haber la interpretación de que ha sido relegada a una secretaría X. No, llega a poner orden. Llega a poner orden en la Secretaría de la Función Pública. Y a visibilizar. Porque, en efecto, es el primer cuadro de la 4T, si le podemos llamar de esa manera. Sí. Roberto Salcedo es un viejo burócrata que se dedicó inclusive a contratar a sus cuates. Esto va en algún momento a aparecer, crearles plazas de privilegio. Y dentro de la Secretaría dentro de la propia Secretaría de la Función Pública. ¡Carajo! Y no solamente eso, cómo hacer eficiente, no solamente cómo prevenir la corrupción y castigarla si la hay, sino cómo eficientar la administración pública. Se requiere alguien radicalmente comprometido con ese proyecto. Bueno, Raquel Buenrostro conoce, como ex subsecretaria de la Secretaría de Hacienda en el SAT. Oficial mayor, ¿no? Oficial mayor, perdón. Sí que tiene nivel de subsecretaria. Sabe del tema de las compras. Y la Secretaría de la Función Pública es fundamental. ¿Estuvo involucrada en eso, Álvaro? Por supuesto. Ella. Ahora está la Secretaría de la Función Pública en ese mismo ámbito. Claro, hay otro ámbito muy importante, la fiscalización de la Secretaría de la Función Pública. En ese caso, a mí me parece que Raquel Buenrostro llega a estrujar a esa secretaría que fue utilizada en un momento como trampolín para una candidatura presidencial bastante prematura y bastante... ¿Cuál? Irma Eréndira Sandoval. No, la de Irma Eréndira. ¿Quería ser presidente? Claro, pues sí. Pues y no luego, lo sabían allá en su casa. Pues sí, entonces, ese es sí, también cierto, el problema cierto. De quienes llegan a un cargo para inmediatamente buscar catapultarse al siguiente. ¡Carajo! Por eso, el tema de la especialización es fundamental. Por eso el tema de la confianza, inclusive con la presidenta Claudia Sheinbaum. La encomienda que le está asignando ella a Raquel Buenrostro es en función de lo que ya los resultados que Raquel Buenrostro ha presentado. Lo mismo el secretario de Obras. El énfasis en la honestidad, sí, así lo digo, es también muy importante. Uh-huh. Se trata de cuadros que no tienen señalamientos, ninguno, ni presunciones de corrupción. En el caso de Obras, que es quizá la secretaría, bueno, o una de las secretarías donde los grandes negocios se fraguan con los diezmos, con las comisiones, con los favoritismos, con los moches. Bueno, en el caso del que yo no conozco realmente bien, pero creo que su currículum lo acredita, es el secretario de Salud, que va a ser una muy importante encomienda y característica del gobierno de Claudia Sheinbaum. Y Rogelio Ramírez de la O, pues ya lo damos por descontado en la reputación que tiene. Y Edna, que yo erróneamente le dije, Jaime. Le puse Jaime, pero confundiéndome como una académica del neoliberalismo, Edna Jaime. No, esta es también muy experta en, lo decía yo hace rato, en vivienda, que va a ser... Y la otra en neoliberalismo. Sí, sí, antagónicas, por supuesto. Aquí va a haber un énfasis muy claro en la vivienda popular.
Sí. 1,000,000 de viviendas, sí, en coordinación con el Infonavit, es de una relevancia enorme. Y en efecto, concluyo una vez más, subrayando la especialización, aunque ustedes ya lo puntualizaron mucho, de la nueva secretaria de Energía. La soberanía energética. Sí, órale, es que los combustibles fósiles, los combustibles fósiles van a seguir teniendo una enorme relevancia, porque así está en el mundo también. Lo cual no significa que efectivamente se empuje la transición energética, y en ese sentido, quien conducirá será la propia Claudia Sheinbaum, de la mano de alguien que tiene también toda su confianza, no solamente en términos técnicos, sino una vez más en la honestidad, en un sector que también es profundamente corrupto. Luz Elena González Escobar fue la directora de finanzas de la administración, secretaria de finanzas de la Ciudad de México, y de hecho sonó para reemplazar a Claudia Sheinbaum en la jefatura de gobierno, cargo que finalmente tuvo, como ustedes saben, Martí Batres, pero era realmente la carta de Claudia Sheinbaum para que se quedara, digamos, el año, el último año, ¿no? Bueno, yo había escuchado esa versión. Sí, porque no tiene mucha lógica, ¿sabes por qué, Carlos? Porque en un reemplazo de Claudia Sheinbaum se requiere alguien político. Bueno, pero para el proceso electoral, perdón por la insolencia, querido Carlos Pérez Ricardo. Luz Elena González Cuadro fue la que se encarga de las finanzas de la Ciudad de México y quien hace que la cuenta presupuestal, me parece que el 2022, salga sin un solo peso a deber. Es la única cuenta pública de las 32 entidades, exacto, de la federación, que termina prácticamente sin observaciones por parte de todas las auditorías que se hicieron, y dio cuenta de mucha técnica y sobre todo honestidad. Un apunte breve sobre Raquel Buenrostro y luego una reflexión más amplia sobre el significado del gabinete. No es tanto la posición de Raquel Buenrostro en la Secretaría de la Función Pública, sino desde mi punto de vista el plan que tiene Claudia Sheinbaum para la Secretaría de la Función Pública. Recordemos que dentro del plan es que la Agencia Anticorrupción esté en la Secretaría de la Función Pública, y hoy una secretaría que solamente tiene, digamos, facultades de prevención o que está enfocada casi en la prevención, tendría nuevos dientes. Entonces, creo que va a haber una transformación real en la propia secretaría, se le van a dar nuevos dientes para que a través de la Agencia Anticorrupción pueda realmente perseguir la corrupción en el gobierno federal. Entonces, yo creo que en realidad estamos ante una transformación de lo que será la Secretaría de la Función Pública, y quien abanderará ese esfuerzo es Raquel Buenrostro. Yo antes decía, estamos viendo acá, que parecía que no era tan relevante, hoy no es tan relevante esa secretaría, por cómo está construida constitucionalmente. Con las transformaciones que van a venir, con las reformas que van a venir, me parece que va a adquirir mucha mayor relevancia, como han adquirido otras a lo largo del tiempo. Pongo como ejemplo la Secretaría de Economía, que va a ser muy relevante el siguiente sexenio y que no lo fue tanto, digamos, cuando se creó, me parece que por ahí del 2006 o el 2000, ya no recuerdo. Si tuviera que digamos, una descripción del gabinete que se nos presentó hoy, diría que es un gabinete de la continuidad. De las 6 personas que fueron nombradas, solamente... Continuidad con cambio. Pero bueno, de la continuidad, sí. O sea, ¿en dónde hay continuidad y dónde hay cambio? 2.0. ¿No? Yo diría, hay continuidad en el sentido de que 5 de las 6 personas tuvieron funciones públicas durante esta administración, ya sea del gobierno federal, ya sea del gobierno de la Ciudad de México. El único que no lo tuvo fue David Krasnovitz en la Secretaría de Salud. Pero vayamos una por una. En Hacienda, Rogelio Ramírez de la O repite con el mismo cargo. En Navega, era subsecretaria de SEDATU, ahora viene a ser secretaria de SEDATU, ahí es prácticamente lo mismo. Jesús Esteva, titular de obras en la Ciudad de México, viene a ser, digamos, su equivalente en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte a nivel federal. En Energía, Luz Elena González sube también de ser secretaria de Finanzas en Ciudad de México, viene a ser secretaria de Energía. Y Raquel Buenrostro pasa de la Secretaría de Economía a la Secretaría de la Función Pública. En los 5 casos, o hay un escalamiento, digamos, de grado de Ciudad de México a la Federación, o simplemente un trasvase de funciones. El único que no es Krasnovitz, y aquí sí creo que vamos a ver en salud algo nuevo, ya que, como ustedes saben, Krasnovitz mantenía un pulso importante con López-Gatell.
son grupos médicos distintos. Ahí, ahí sí yo creo digamos, una nueva aproximación al tema médico que sí va a diferenciarse entre lo que vimos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aunque falta por ver quiénes van a hacerse cargo del IMSS y del ISSSTE en esta administración. Me parece que todavía no han sido anunciados, ¿no? Entonces, es un gabinete de la continuidad. Falta ver, insisto, no solamente el secretario de Gobernación, sino carteras tan grandes, y que sí se me antoja que ahí va a haber más bien posiciones más bien partidistas, ¿no? En el caso de el bienestar, claramente, ¿no? ¿Quién va a estar a cargo de la cartera de este bienestar y Secretaría de Gobernación? Y estará por verse también quién tomará Pemex, porque va a ser como el tándem que tendrá que jugar la Secretaría de Energía con Luz Elena González. Entonces, hay todavía muchas preguntas abiertas. La Comisión Federal de Electricidad. Comisión Federal de Electricidad, claramente, ¿no? Que estaremos comentando aquí en Radicales. Que si le dicen a Bartlett, oye, ¿quieres seguir 6 años? Dice, yo creo que sí, yo creo que sí. Claro. Yo creo que sí. Y experiencia. Extraño jóvenes, es decir, extraño más jóvenes. Ya sé que ustedes creen que cualquier persona mayor menor a 60 años no, es joven. No. Héctor y yo creemos que no. Héctor también, y yo creemos que hay que perfilar eso. A ver, pero sobre eso, la experiencia es muy importante como parte también de para de ocupar una cartera. Pero es cierto que quien se encargó de ese dato hace 6 años, Román Meyer tenía 38 años al tomar la posición. La Secretaría de Gobernación, 37 años. Es decir, hay una generación ahí de jóvenes, o el actual secretario del Trabajo, Marat Bolaños, tiene 38, 40 años. Hay un grupo de personas, un grupo de jóvenes a los que me parece que estaría bueno que se les diera continuidad, porque esa justamente es la parte técnica que estará encargada de llevar, digamos, la cuarta transformación hacia otro lugar. Mira, lo que pasa, Carlos, es que hay algunos mensajes que no se pueden mandar dos veces. Por ejemplo, yo creo que una de las presiones que va a tener este gabinete es que no va a poder voltear al gabinete inmediato anterior para decir, ¿ya vieron? Que siempre funciona. O sea, cuando llega un nuevo secretario, dice, no, hombre, lo que me encontré en esta oficina, ¿no? No, hombre, miren ustedes, eso no les va a funcionar este nuevo gabinete. Si es un gabinete que es correspondencia directa del gabinete anterior. O sea, son hermanos, pues, ¿no? No van a poder hablar mal del anterior. Y hay mensajes que ya se mandaron. El de juventud, ya lo mandó el presidente López Obrador. El de la incorporación de las mujeres a las tareas, bueno, tenemos una mujer presidenta. O sea, ya no vas a tener, ya no tienes esas urgencias. Yo creo que la urgencia del nuevo gabinete, en el caso de Claudia Sheinbaum, es muy claro. Es cumplir con los mexicanos, sin importar cuál sea el perfil, ya ese mensaje ya se mandó, con un perfil adecuado, pero con la encomienda de cumplirle a México en todas las materias y sobre todo en las promesas en las que se hubo énfasis. Por ejemplo, hubo cuestionamiento todos estos 6 años en la política energética del presidente López Obrador. El presidente quería decir claramente, mandar el mensaje de soberanía energética. Mensaje enviado. Listo. Y eso ya quedó claro. Ahora necesitamos energía limpia. Entonces, ahí viene pues un perfil para que la energía limpia no es solamente energía y soberanía, es también energía limpia, y yo creo que ahí está. En el caso de Petróleos Mexicanos, yo creo que no solamente ahí necesitas un técnico. Los problemas que tiene Petróleos Mexicanos, yo diría, no, ya no son, porque lo resolvió el presidente López Obrador justamente, ya no es un tema de que los hidrocarburos se van a mantener o no se van a mantener en el uso del planeta. Les pongo, se los respondo eso con un ejemplo. En 2022, después de la invasión de Ucrania, Francia, Alemania, los países supuestamente más limpios recurrieron a dos tipos de energía, fundamentalmente. Uno, empezaron a ponerle énfasis a retomar el tema de las plantas nucleares, número uno. O sea, Francia, que estaba desactivando, tenía
hasta 98% de la energía francesa llegó a ser de energía nuclear y estaban desactivando. No, de regreso a la energía nuclear. Y dos, efectivamente, como lo adelanta Álvaro, el carbón. O sea, volvieron a talar bosques, los más verdes del planeta, Alemania, ¿no? Volvieron a talar bosques. ¿Cuáles bosques? ¿Los de ellos? No, seguramente los de África. Eso te lo puedo casi poner por escrito. A talar, a depredar, porque son países ahí muy limpios, pero depredan, obviamente, a los países donde pueden hacerlo. Dicho lo anterior, yo creo que hay ya pues una demostración de una agenda y ahora Claudia tiene la presión de mostrarle a México que se puede transitar hacia un siguiente estadio en el cual se pueda hacer efectivamente un segundo piso y un 2.0. Me quedé pensando en lo de Irma Eréndira Sandoval. Ese es, como bien decía hace un momento Álvaro, ese es el ejemplo de por qué no siempre las agendas, cumplir agendas políticas, resulta lo más conveniente. Con todo lo que diría el presidente López Obrador, pueda uno querer a Fernández Noroña, entregarle una cartera como algunos pedían a Fernández Noroña, te tendría para cumplir con una meta, digamos, política de las promesas que se hicieron, tendría que haber pasado por una revisión de... ¿Te cae? O sea, Fernández Noroña está especializado en qué. En el Parlamento. Bueno, ahí voy, ¿no?, de regreso. Exacto. Entonces, de alguna forma empujarlo, llevarlo al Parlamento y encabezar una de las fracciones de la izquierda, del movimiento izquierda, no está nada mal si lo razonas así. Yo creo que debieron haber sido más claros con él, eso sí lo creo yo. O sea, él tenía otra expectativa y bueno, no, uno no es que actúe con expectativas. Yo creo que uno actúa por principios. Y en ese sentido, yo creo que Fernández Noroña se tiene que disciplinar. Pero también actúas con expectativas, eso no lo puedes ocultar. O sea, Fernández Noroña en algún momento pensó que aplicaba la misma medida que había prometido el acuerdo con el del presidente López Obrador, pero también hay que recordar que el presidente redacta ese acuerdo y no lo incluye. Sí, es correcto. No lo cita. Sí. No lo citó. Sí, nunca estuvo. En la cena de allá de atrás de... Del Palacio Nacional. Del Palacio Nacional. Él no estaba ahí. No. No lo citó. ¿El mayor usó? No. El mayor no estuvo, claro. No estuvo ahí. No estuvo tampoco Manuel Velasco. No estuvo Manuel Velasco. Era solamente para los de Morena. Era. Después se incorporan como parte del proceso, por supuesto. O sea, pero piensa en... Pero como dicen, ¿y si hubiera ganado? ¿No se le iba a cumplir? Cambian todas las ecuaciones, Carlos. Cambian todas las semanas. Y si hubiera ganado Marcelo, también. ¿Y si gana Manuel Velasco? Por eso pregunto, si hubiera ganado uno de los que no estaban en el acuerdo. Digo, si gana Manuel Velasco, nos dice que somos un país de imbéciles y ya, o sea, bueno, ni modo. Nos atenemos a tener un corrupto de presidente o no votarlo. Bueno, de la semana pasada celebrábamos, perdón, Héctor Alejandro, por interferirme, celebramos que no la Secretaría del Medio Ambiente no se le hubiera asignado a Manuel Velasco, precisamente porque el perfil que Claudia Sheinbaum me está privilegiando es no la lógica política, sino la especialización. Y ahora, igual en el caso de Gerardo Fernández Noroña, su especialización ha sido en el Parlamento, como diputado. Es correcto, y se vale. Como senador, por supuesto que de vale hecho, la pena, qué bueno. Vale la pena siempre que haya cuadros para el trabajo legislativo y para el debate parlamentario. Eso sí, también sí, es sí, importante. Sí, sí. En fin, perdón, Alejandro. No, yo iría por esa misma línea. Con respecto a esa celebración que hicimos aquí, muy, muy válida, de que no se le iba a dar, no se le dio nada a Manuel Velasco. Bueno, en realidad también
venía, recordaba yo que ahora en 2024 la alianza con el Verde no es la primera alianza con un partido indeseable y absolutamente... No. En 2000 a Cuauhtémoc Cárdenas y a López Obrador los postularon también el Partido de la Sociedad Nacionalista. Así es. Y el partido, el heredero del sinarquismo, el partido de la... Alianza Social, que eran peores que el Partido Encuentro Social. Es decir, siempre ha habido estos lastres en las alianzas que han de las izquierdas que han triunfado en el Distrito Federal entonces o a nivel y terminan por agotarse. Y terminan por agotarse, sí. Terminan por no imponer agendas y nadie de sus cuadros termina siendo nombrado en ningún cargo relevante, ni mucho menos. Y algunos que sí llegan a tener algún espacio que ganaron por X o Y, se separan, como fue el caso de este diputado de Nuevo León, Carlos Leal, o cosas así. Claro. Entonces, desde luego siempre es un motivo de celebrar que el Verde no obtenga espacios, y es muy preocupante que Morena mantenga esa alianza, aunque también hay que verla con estos anteojos, de esta perspectiva histórica. Yo quiero retomar el énfasis que se hace con base en este ejemplo de que hay un gabinete que está absolutamente ponderado por lo técnico, por lo académico, por lo hasta por la parte intelectual, por la parte... Y la honestidad. Y que no tienen ningún escándalo en su... Porque hay una fiebre en América Latina por acusar que cuando estas fuerzas de gobiernos más o menos a la izquierda, como ha sido el de López Obrador, como será el de Claudia Sheinbaum, que son populistas, que ponen en riesgo la democracia porque solo piensan en intereses políticos, me parece que tenemos ya elementos de sobra para poner esa tesis en duda en México. Muy bien. Y yo no quiero dejar de mencionar algo muy, muy importante. El día de ayer presenciamos un conato de golpe de Estado en Bolivia. La situación no está todavía en veremos, está todavía ahí medio candente el asunto. Parece que se logró contener el ánimo golpista. Y yo quiero poner eso sobre la mesa porque una de las tesis recurrentes en el debate político en la actualidad es: los populistas son los que ponen en peligro a la democracia en América Latina en el siglo XXI. En lo que va del siglo XXI, no hay ejemplos de estos mal llamados populistas, de estos gobernantes de izquierda o políticos o actores a la izquierda que hayan interrumpido el mandato legítimo constitucional de alguien. Y todos estos casos que sí han ocurrido de interrupciones ilegítimas de algún mandato, como pasó en Honduras en 2008 con la defenestración de Manuel Zelaya, como pasó con Rafael Correa, como pasó con Dilma Rousseff, como pasó con Pedro Castillo, como pasó en Bolivia ya en 2019 y ahora este intento del día de ayer, en realidad son estas derechas las que no saben respetar las reglas mínimas de la democracia. Con esto no estoy eximiendo que en las izquierdas haya carencia de vocaciones medio autoritarias. Me parece que lo que estamos viendo en Nicaragua, por ejemplo, algunas cosas o lo que ha pasado con Maduro, por ejemplo, por supuesto que hay mucho que analizar ahí, pero en general, quienes interrumpen los mandatos constitucionales ilegítimos son las derechas. Hoy que Claudia Sheinbaum va a encabezar un gobierno que tiene este perfil absolutamente técnico, absolutamente carente de todas estas intrigas políticas o de pulsiones autoritarias, me parece que no hay que dejar de mencionarlo porque la andanada va a ser igual de absurda que contra López Obrador. Los populistas que ponen en riesgo la democracia y los del gabinete son sus títeres incondicionales para hacer este proyecto del mal. Agregaría nada más porque creo que sí vale la pena a México, el caso mexicano. O sea, el golpe contra la democracia de 2006, ¿sí? Además, no solamente lo hicieron, lo anunciaron. Era el fraude patriótico, acuérdense ustedes. En los hechos fue un golpe de Estado. Uh-huh. O sea, porque fue contra la voluntad del pueblo mexicano que pusieron a un tipo de ultraderecha, que es Felipe Calderón. Haiga sido como haiga sido. O sea, lo único que no hizo Felipe Calderón fue mantenerse en el poder
Pero la verdad es que fue... trató con mediante Margarita Zavala. Claro, o sea, lo intentaron los dos, ¿eh? Sí, sí. Con las esposas, y lo intentó Vicente Fox y lo intentó Felipe Calderón. Perdón, señor Delgado. No, tiene que ver finalmente con lo que Héctor Alejandro plantea, también tú, en el sentido de que lo que estamos viendo en este nuevo nombramiento, nuestro nuevo paquete de miembros del gabinete de Claudia Sheinbaum, como lo vimos la semana pasada, también creo que tiene que ver con un paradigma de la izquierda, de la muy peculiar izquierda mexicana, que también manda un mensaje no solamente al interior de nuestro país, sino también es un ejemplo para América Latina y para Estados Unidos y Canadá, para el hemisferio y diría para el mundo, en el sentido que tú lo planteas, Héctor Alejandro. Es decir, se puede integrar un gobierno que se asuma progresista, antineoliberal, a partir de dar resultados. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el primero, que es una especie de gobierno de transición, lo fue. Hay resultados muy claros. También hay muchas insuficiencias, como en cualquier gobierno. Pero sí es una manera muy distinta de hacer las cosas a la derecha en México, a la derecha del PRI, a la derecha del PAN y a la derecha latinoamericana y continental. En ese sentido, aunque faltan todavía otros nombramientos que van a generar quizá más polémica que los que hemos conocido hasta ahora, hay un muy claro perfil de generar para el país un gobierno que asuma el tremendo mandato popular del 2 de junio y es ser un gobierno eficaz, que incorpore al desarrollo a millones de mexicanos que han sido excluidos fundamentalmente durante la época neoliberal. Y para eso se requiere servidores públicos radicalmente comprometidos con este proyecto, especialistas en su ámbito y honestos, que no es una cosa menor. Si el modelo neoliberal tuvo el sello de la corrupción, de la alta corrupción, del despojo, del saqueo, este nuevo proyecto que se antepone debe tener el sello no solamente de la honestidad, sino de la eficacia, precisamente, que es el mandato que le dio con el 60% de los votos a Claudia Sheinbaum el 2 de junio. Vamos cerrando este capítulo de Radicales, para los que nos acaban de sintonizar por alguna razón, a Luz Elena González Escobar, David Kersenovitz, Raquel Buenrostro, Jesús Esteva, Edna Vega y Rogelio Ramírez de la O, son los nuevos... son las personas que van a integrar también el gabinete y se unen a Rosaura Ruiz, a Alicia Bárcena, a Ernestina Godoy, a Marcelo Ebrard, a Juan Ramón de la Fuente y a Julio Verdegué en la conformación del gabinete de la próxima presidenta de México. Creo que en los dos programas que hemos tenido analizando el gabinete todos coincidimos, hubo muchas coincidencias, son gabinetes muy profesionales, muy técnicos, bien decía Héctor Alejandro, a la izquierda siempre se le regateó que no podía tener cuadros técnicos. Los 12 nombramientos que tenemos ante nosotros pues contradicen esa narrativa, contradicen esa hipótesis. No hay cargos partidistas todavía, vamos a ver cómo sigue, lo seguiremos aquí analizando, pero por lo pronto podemos estar, yo creo, muy satisfechos con los 12 cuadros. Se decía que los diálogos por la transformación que estuvieron y fueron parte de la campaña eran solo una manera de limpiarle cara al proyecto obradorista, ¿no? Que era una manera de el espíritu aperturista no se iba a hacer realidad en el gobierno, y ahora vemos que 4 de los miembros, o 5 de los miembros que fueron parte, me refiero a Rosario Ruiz, a Julio Verdegué, a Juan Ramón y a Kersenovitz, ellos 4 cuando menos, que estaban en ese proyecto de campaña, realmente eso se materializó en secretarías de Estado, que no es poca cosa. Entonces están cumpliendo las promesas de la campaña,
y esperemos que tengan un buen gobierno los siguientes 6 años. Completamente. Sí, para cerrar, dejo una preocupación. Como la elección del 2 de junio fue la última en la que pudimos votar democráticamente de acuerdo con Héctor Aguilar Camín, pues no sé. Y Calderón. Ya ven que era el tema era que era la última elección. La más importante de nuestras vidas. De nuestras vidas, porque ya nunca más podríamos volver. Ni bodas va a haber. No, ni bodas. Ni bautizos. Acuérdate, no bodas, no va. ¿Qué decía? ¿Quién lo decía? Un panista, ¿no? Ni propiedad privada, ni bodas, ni bautizos. Una cosa brevísima. En 2006, 2007, había más egresados de la UNAM en el gabinete de Evo Morales en Bolivia que en el gabinete de Calderón en México. Por supuesto. Porque eran los de Calderón eran ITAM. Sí, o ineptos. O Genaro García Lunas, ¿no? Sí, sí, o Garzaneros, Marcos, etcétera. Gracias a todos, gracias a ustedes. Nada más diría una cosa. Sí, señor. Y Hugo López Gatell. Había una expectativa de que Hugo López Gatell pudiera ser secretario de Salud. No sé de quién Salud. Fuera esa expectativa. De algunos. ¿No? ¿Álvaro Delgado? No. Tú eras el principal impulsor, seguramente. No. Bueno, vamos esperemos a seguir que esté bien. Analizando en el siguiente paquete, de que es la próxima semana, en jueves también, el otro paquete del gobierno. Aquí en Radicales. Gracias. ¿Que no van a aplaudir o qué? Ah, ya sé que no aplaude.